buenas tardes. Aquí vuestro amigo y vecino DarkGamer46, vuestro streamer que hoy no hace streaming de confianza, cada vez el de más gente y peor persona. Bueno, hoy vamos a seguir con el segundo episodio de nuestro gran juego Secret of Monkey Island, con el gran Guybrush Threepwood, que quiere ser un gran pirata. Y bueno, lo dejamos en el primer episodio bueno, habíamos encontrado, ya sabéis que tenemos que superar unas pruebas que nos ponen los grandes jefes piratas, que una es pues robar un tesoro, encontrar un tesoro, luego hablar con la gobernadora y ganar a la maestra de espadas, ¿vale? Para ello necesitábamos algunos materiales y algunos objetos, y al menos ya encontramos, pudimos coger la espada, la pala, y con eso yo creo que podremos avanzar ahora hasta la siguiente parte, que es por lo menos ir a hablar otra vez con el maestro de espadas, que ya nos lo encontramos también. Así que una vez que tenemos estos objetos y sin más dilación, nos vamos para allá, ¿vale? Justo lo habíamos dejado aquí en la tienda, si lo recordáis. Me he puesto aquí la cámara porque sí que he visto que aunque el juego, el tema de los diálogos se aparece mucho, viendo el último directo, aparece mucho por esta zona y queda muy arriba y se tapaban, y aunque lo leo todo, pero bueno, si al menos podemos ver al máximo los diálogos posibles, pues mejor, ¿no? Ya sabéis que estos tipos de juegos requieren un poco de paciencia, de ir probando, y es por eso que, como ya comenté, en vez de hacerlos en directo, para que no se hagan demasiado largos cuando te quedas atascado, pues lo estoy grabando, porque así, si veo que me quedo muy muy pillado, pues paro, busco, y cuando ya me desencalle, vuelvo a seguir y edito el vídeo para que para la gente que lo vea no sea tan, tan tedioso, ¿vale? Bueno, ya estamos en lo que es la zona del mapa. Oye, espero que seas importante, porque si no... Espera por las muestras. Qué buena noche hace, ¿verdad? Por tu bien, espero que me hayas parado para algo más importante. Hostia, ¿le he parado yo? ¿Por qué os expresáis tan mal? La lengua pirata. Así hablan todos en aquella época. Vamos, Guybrush, sígueles el juego. Perdona por las molestias, ya me iba. Bueno, me he encontrado a este tío. Y como os decía, recordad que, bueno, habíamos visto en este mapa varias cosas. Aquí había un troll que no nos dejaba pasar, que al final le dimos el pescado que le habíamos robado a la gaviota. Y nos dejó ya pasar por toda esta zona, ¿vale? Y aquí estaba el maestro de espadas. Lo que pasa, y ya hablamos con él, lo que pasa es que no teníamos la espada, ahora ya la tenemos. Veamos tu espada. Vale, échale un vistazo. ¡Ey! Es una buena espada. Vamos a la obra. Muy bien, piojo. ¿Por qué no sacas la espada y vemos lo que eres capaz? Pues venga. Vaya, luchas como un ganadero. No suelo perder mi tiempo con chusma como tú. Pero puesto que LeChuck nos ha dejado en paro, no me queda más remedio. Necesito el dinero. Sí, ya veo que esto requerirá unas medidas especiales. Solo quiero que sepas que no hago esto con todo el mundo. Es solo porque siento un vínculo especial por esos doblones entre estudiante y mentor. Por eso me estoy excediendo. Voy a enfrentarme con la máquina. ¿Máquina? ¿Me va a doler?
strikes? Joder, qué máquina. Atácame, no te asustes, no me harás daño. Lanzar, esquivar, rechazar, estocada. Usa tu fuerza contra su punto débil. Lanzar, esquivar, rechazar, estocada. Distancia. No, golpea antes de la estocada. A few hours later. Not bad. You've got good form. Now I'm gonna let you in on the true secret of sword fighting. A few moments later. Sword fighting is kind of like making. La lucha con espada se parece a hacer el amor. Ojo, Cualquier estúpido beata puede manejar una cuchilla afilada y cortar algo. Pero los profesionales saben cuándo cortar a sus oponentes con un insulto. Uno que les pille desprevenidos. Verás, muchacho, tu mente ha de ser dos veces más rápida que tu espada. Probemos unos cuantos insultos, ¿te parece? Bien. Imagínate esto. Estamos luchando a muerte, tal y como hicimos Carla y yo en Port Royal. Hay un inciso en la pelea y te digo, luchas como un ganadero. Y tú me dirás, sí, tu madre también, yo soy cola tu pavimento, estás pensando en otra persona, yo no soy un ganadero. Cualquiera que le digamos ahora, a ver, la clave de la lucha de espadas en este juego es la de insultos, ¿vale? Entonces nos irán dando insultos y tenemos que responder. Darle una respuesta buena para poder ganar, ¿vale? Para poder avanzar en el combate. Igual que luego nosotros le diremos una al enemigo y si nos responde bien, nos atacará. Si lo hace mal, la atacamos nosotros, ¿vale? Ahora mismo tenemos que ir descubriendo frases para ir mejorando en esta técnica y ahora mismo, veis, no tenemos una respuesta que nos pueda ser útil, ¿vale? Entonces, cualquiera que le diga ahora mismo es mala. Pero bueno, le daremos esta. Estás pensando en la persona, yo no soy ganadero. Ya veo que aún nos queda mucho trabajo. Tenías que haber respondido con algo como: qué apropiado, tú peleas como una vaca. ¿Lo ves? Esa mente tan afilada la que gana las peleas. Probemos otro. Imagínate esto. Estás contra la pared. Mi espada te acaba de cruzar la cara dos veces y te digo: llevarás mi espada como si fueras un pincho moruno. Y tú dirás: aún no, tampoco sabemos nada. Esta la hemos aprendido, ¿veis? Ya se queda la de que apropiado tú eras como una vaca para cuando nos digan lo del ganadero, pero las otras no las sabemos. Yo soy cola, tu pegamento. Veo que tenemos serios problemas. Vaya. Una respuesta válida para llevarás mi espada como si fueras un pincho moruno hubiese sido algo como: primero deberías dejar de usarla como un plumero. ¿Lo ves? Directo. Ahora sugiero que salgas ahí fuera y que aprendas unos insultos. Tengo el presentimiento de que me han timado. Seguramente estés sintiendo algo parecido. Vale, esto me acuerdo porque ahora, si vamos al sendero, ¿veis que hay aquí piratas caminando? Pues lo que tenemos que hacer es cruzarnos con ellos. Ya veréis, ¿eh? Para que me cruce con alguno de ellos por aquí, me enfrentaré a ellos, ¿vale? Ahí está, ¿ves? Oye, espero que sea importante, porque si no... ¿Qué honor te hace, verdad? Perdona, buenas noches, me llamo Guybrush Threepwood. Ha llegado tu hora. Tenemos que retarlos. Vale. Vamos a decirle ya las que nosotros hemos aprendido. O las otras, ¿no? Para saber ya otras posibles respuestas. A ver, ¿y te crees que eres un pirata? A este no nos sirve, le hemos de decir las otras, ¿eh? No hay palabras para describir lo asqueroso que eres.
I am Robert. No sabemos la respuesta, con lo cual, pues pasamos. Tienes los modales de un mendigo. Mira cómo tiemblo. Vale. Nos ha ganado, evidentemente. No sabíamos ninguna de las de lo que nos iba a decir. Pero hemos aprendido nuevas frases para atacar. Y cuando nos den la respuesta, también aprenderemos a saber lo que hemos de decir ante esas frases. My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. Venga, vamos allá. ¿Ves? Ahora tenemos todas estas. Estas me las sé, con lo cual le voy a decir las que todavía no conozco. Ah, mira, este no la conoce esta, ¿ves? Atacamos primero. Le decimos a del pincho moruno. No tiene ni respuesta, o sea, le estamos ganando porque no conoce ninguna, ¿eh? Vamos a decirle esta del asqueroso. There are no words for how disgusting you are. I'm shaking, I'm shaking. Vale, no se sabía ninguna. Hemos ganado el primer combate. Perfecto. Bueno, pues mira. Uy. Perdón. Me he metido por el camino ese. Es que el problema es que hay que pillarlos. Ay. Venga, vamos a seguir. Uno hemos ganado ya, ¿eh? Venga. Llevas mi espada como si fueras un pincho moruno. Luchas con galera. Tienes modales de un mendigo. Es que quiero aprender a responder eso. Quieres asegurarme de que estuvieras a gusto conmigo. Vale, ya sabemos la respuesta que tenemos que dar si nos dicen esto. Esta no la conozco aún. Pero a lo mejor esta nos sirve. I wanted to make sure you'd feel comfortable with me. Da. This is the end for you, you. Peludo de ocho patas. Ya no la conozco tampoco, claro. How appropriate. You fight like a cow. Evidentemente no son las respuestas correctas. Pero hemos aprendido una nueva, ¿eh? La del mendigo ya la hemos aprendido. Por si nos la dice, ya sabemos ahora cómo atacar a ese insulto. Espero que sea importante, porque si no. Venga, a retar a otro. Uy, al botón, sin querer. Venga. Vale, pues vamos a aprender estas, va. Así nos da una respuesta. No las conoce. A ver, el del mendigo, a ver si este la conoce. No las conoce. Esas tendría que hacerlas cuando me encuentre con el que me las ha dicho, ¿eh? Vale. You win. Vale, a ver. Si los pillo. Oye, espero que sea importante. My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. Prepare to die. Vale, venga, va. El del pulpo. Nada, no las saben, ¿eh? Supongo que solo me las puede dar el mismo que me la ha dicho. Es que no lo sé. You have the manners of a beggar. I wanted to make sure you feel comfortable. Esta la conocía, ¿ves? Perfecto, porque así ahora él al menos me dará una nueva que no conozca. Nobody's ever drawn blood from me, and nobody ever will. Ah. Mm.
No conozco la respuesta. De la sangre. Demasiado bobo para mi nivel de inteligencia. A ver si a lo mejor sirven más de una, ¿eh? Me ganó. Vale, ya conocemos ahora dos posibles más para atacar. O sea que, otra vez, me meto aquí en el claro este. Eso, a esa zona yo creo que es donde, para buscar el mapa, ¿eh? Vale, este es el que me ha ganado tantas veces. Y ahora voy a decirle las que me ha dicho él. Este. Ah, pues no, este no la conoce. A ver, ¿qué más? Aquí hay más, ¿eh? No hay palabras para describir lo asqueroso que eres. No conoce la respuesta. Demasiado bobo para mi nivel de inteligencia. Estaría acabado si la usase alguna vez. Vale, ya hemos descubierto otra. Vale. Bien. No hay palabras para describir lo asqueroso que eres. No tengo respuesta con este. Vale, ¿ves? Avanzado. Me lanzará otra. Vale, esta me la conozco, ¿ves? Si das mi espada como si fueras un pincho moruno. Primero deberías dejar de usarla como un plumero. Con lo cual el combate sigue. Y puedo aprender. No, le he ganado yo, porque le he hecho más. Ya puedo luchar con la maestra. No, pero aún no, ¿eh? He de conocer más, ¿eh? ¿Quieres, canalla de las cloacas? Me llamo Guybrush Threepwood. Ha llegado tu hora. Tengo que conocer todas las respuestas y hay algunas que aún no sé, ¿eh? A ver. Esta quiero conocer. Nadie me ha sacado sangre jamás y nadie lo hará. Este no me la dice. Me cago en. Tengo que encontrar esas respuestas, ¿eh? No hay palabras para describir lo asqueroso que eres. No las conoce. Ha llegado tu hora, palurdo de ocho patas. Nada, no conoce ni una este. Vale. What you be wanting, you scurvy lubber? Venga, seguimos. My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. Vale. A ver. This is the end for you, you gutter crawler. ¿Cómo haremos con la de ocho patas? And I've got a little tip for you. Vale. Get the point. Bien, hemos aprendido. No pienso aguantar tu insolencia aquí sentado. Este no lo conozco, ¿eh? Oh, yeah. Esa hay muchas más. ¿Has dejado ya de usar pañales? Hostia, es que hay muchos, ¿eh? How appropriate. You fight like a cow. Bien. I give up. You win. Me rindo, me rindo. Pasa que, lo es que claro, nunca sé quién va a ser el que me voy a encontrar o si va a tener respuestas. My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. Mm.
Nobody's ever drawn blood from me, and nobody ever will. El de la sangre. Oh, I'm shaken. Oh, I'm shaken. Este no la conoce. Demasiado para mi nivel de inteligencia. You're no match for my brains, you poor fool. Estaría claro si los haces alguna vez. Vale. Bien. Ahora ataca él. Ha llegado tu hora, palurdo de ocho patas. Este lo conozco, que es el de... Y yo tengo un saludo para ti, detrás, aunque no sé qué tiene que ver. ¿Has dejado ya de usar pañales? ¿Por qué? ¿Acaso querías pedir uno prestado? Vale. Nueva respuesta. No hay palabras para describir lo asqueroso que eres. I wanted to make sure you'd feel comfortable with me. Nada, me falta el de lo asqueroso. Falta esta y el de la inteligencia, creo, ¿no? Move out of the way, or I cut my way. Quítate de en medio, te rajo con mi espada. My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. A ver. Este. You're no match for my brains, you poor fool. I am rubber, you are glue. Joder, no la conoce, tío, ¿eh? Sí. Tiene más de un mendigo. Este, ¿no? I'm not gonna take your insolence sitting down. Oh, your hemorrhoids are flaring up. Las almorranas, vale. Bueno, otra respuesta. Cada vez tenemos más, ¿eh? Ya. This is the end for you. Ahí te cura. Allá tu hora para lo de ocho patas. And I've got a little tip for you. Tenemos la respuesta para esta. Y aún no estamos, ¿eh? Nobody's ever drawn blood from me. De la sangre. Nobody ever will. No la conoce. Bueno. You're good enough to fight the sword master. Stopping a pirate can be dangerous to your health. My name is Guybrush Threepwood. No me quedan muchas, yo creo, ¿eh? No me quedan muchas ya. A ver. Venga. Nobody's ever drawn. Venga, el de la sangre. And nobody ever will. Tan rápido corres. Vale, bien. Ya tenemos otra. Hostia, esta es nueva. He oído que eres un soplón despreciable. ¿Veis cómo no estábamos? Pues no estábamos, ¿eh? Ya cuando habla así es que no la hemos acertado, ¿eh? Vale. Mi pañuelo limpiará tu sangre. Imagínate que aún me quedan, ¿eh? Your hemorrhoids are flaring up again, ¿eh? I give up. You win. Vale. Bueno, pues mira, uno más que he aprendido. Venga. My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. Vale, el del pañuelo limpiará tu sangre. Ah, ya has obtenido ese trabajo de barrendero. Vale. Limpiar, barrendero. Bueno, es que luego tengo que guardarme todas las respuestas, ¿eh? Ya sea algo para mi nivel de inteligencia. Es que este creo que no me lo han dicho. Estaría acabado si la usases alguna vez. Sí, esta sí la que la tenía, vale. Esta la tengo.
Vale. ¿Has dejado ya de usar pañales? Es que no me acuerdo si este me han dicho. Ah, este. He oído que eres un soplón despreciable. No la conoce. ¿Has dejado ya de usar pañales? Esta la conocía. Pero bueno, así ataca. Vale, genial. La gente cae a mis pies al verme llegar. Venga, esta es nueva, ¿eh? Tan rápido. Ganó. Hay un montón, de frases. Quita de medio, te rajo mi espada. Va. Seguimos. Este, la gente cae a mis pies al verme llegar. No lo conoce. He oído que eres un soplón despreciable. Qué pena me da que nadie haya oído hablar de ti. Vale, ya tenemos una. Una vez tuve un perro más listo que tú. Es que no la tengo la respuesta tampoco. Me das ganas de vomitar. Y venga, más frases. Oh, yeah. Y me ganó, claro, por supuesto. Venga. Le damos este. La gente cae a mis pies al verme llegar. Yo antes de que huelan tu aliento, venga, una nueva. He hablado con simios más educados que tú. No lo conozco, ¿no? Too bad no one's ever heard of you at all. Qué pena me da que nadie haya oído hablar de ti. La gente cae a mis pies al verme llegar. Incluso antes de que huelan tu aliento. Even before they smell your breath. Vale. Ariadora, papá, papá. Un perro más listo que tú. Vamos al del perro, a ver. Te habrán enseñado todo lo que sabes. Bien, vamos aprendiendo más. Venga, seguimos. Vale, todas estas la conocemos. Me das ganas de vomitar. Mierda, este no la sabe. El del soplón. I've heard you were a contemptible sneak. Oh, I'm shaken. Tampoco lo conocen.
He hablado con simios más educados que tú. Me alegra que asistiera a tu reunión familiar diaria. Bueno, va, hemos salido de. Tenemos una nueva respuesta. Voy a aguantar más tu insolencia aquí sentado. Es el de las almorranas, la respuesta. A ver. Aquí. ¿Qué te están pidiendo de las almorranas, eh? Ganamos. Vale, y aquí me dicen que ya podría luchar, pero yo creo que es mejor conocer todas las respuestas, ¿no? Mucho mejor. My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. Vale. El del perro ya lo he hecho, ¿no? Tú, un perro más listo que tú. Tienes ganas de vomitar. Joder, no se la sabe la de vomitar, tío. Vale. He oído que eres un soplón despreciable. Nada, que tampoco. There are no words for palabras para describir lo asqueroso que eres. Yes, there are. You just never y que la hay, aunque nunca la has aprendido. Vale, esta creo que no la sabía. De la sangre. Esta es esta, creo. You run that fast? Correcto. Vale, va. Me falta esas dos, ¿eh? Vamos a ver si lo consigo. Falta la del vómito. Cuando tengas esas dos, yo creo que lo tenemos. Pero no hay manera, ¿eh? No encuentro estas. He oído que eres un soplón despreciable. Vale. Ah, no, este sí que la. Nadie ha oído hablar de ti. Vale. La de la insolencia. Y sentado con las almorranas. Your hemorrhoids are flaring up again, ¿eh? Vale. Mi pañuelo limpiará tu sangre. Vale, seguimos con el combate. La gente cae a mis pies al verme llegar. Incluso antes de que huelan tu aliento. Se acabó. Bueno, si no lo encuentro, voy a ir. Igualmente, si al próximo no me dice el del vómito, creo que voy a ir ya hacia el maestro otra vez. Es que creo que es lo que me falta. Bien, me haces pensar que alguien ya lo ha hecho. Vale, lo tenemos, ¿eh? Tienes los modales de un mendigo. Quería asegurarme de que estuvieras a gusto conmigo. Ahora hay que acordarse de cuál es la buena, ¿eh? Todas las que hemos dicho.
Esta es la del barrendero. Las que... Voy a preguntar las que... Una vez tuve un I perro once más owned a listo que dog tú. that was smarter than you. Oh, yeah. No se la conoce esta. Have you stopped wearing diapers yet? Oh, yeah. Vale, lo tenemos. Pues ahora sí, ¿eh? You're good enough to fight the sword, master. Ya somos unos crux. Ay, this better be important. Otra vez no, tío. Sorry to bother Ah, pasamos de él porque es que si no, no puedo pasar. Venga, vámonos. ¿Esto del bosque? ¿Cómo se llega aquí, tío? Ah, amigo. ¿Esto qué es, tío? Un amarillo un tanto chillón. No, perdona. Esto era con la V, ¿no? Para hacer cosas. Tenemos empujar, hablar. ¿Puedo pillarlo esto? Agarrar. Plantas. Ahí. Agarrar. No, pero es que quiero agarrarlas. Agarrar plantas. Ya tengo. Ah, que ya la he pillado. Vale. Hostia, esta no era. Salía como en el. En el otro episodio. Salía que había una planta que se llamaba no sé qué, que dormía a los perros. Se tenía como. Hostia, ¿y si la combino? A ver. Usa pétalo. Pon. Carne estofada. Bien. Yo creo que esto, para dormir a los perros esos que no me dejaban ir a la gobernadora, me puede servir. Y aquí debe estar también lo de... Aquí ha de estar lo del mapa, tío. A ver, vamos a mirar un momento, espera. A ver, vamos a la bifurcación. A ver. Vamos a mirar el mapa. A ver. Atrás, izquierda, derecha. Joder, pero... Atrás... Izquierda, derecha. Atrás, izquierda, derecha. Ahí. Atrás, izquierda, derecha. A ver, atrás, pero atrás, ¿qué es? Atrás es esto. Esto no puede ser. A ver. Izquierda, derecha. Atrás, izquierda, a ver, izquierda, derecha, a ver, hey, mira, aquí hay plantas también. Usar.
I can't pick that up. No puedo coger eso. Bueno, hemos hecho, a ver. Echar el mapa. Y ahora sería izquierda, derecha, atrás. Izquierda, derecha, atrás. Vale. Izquierda. Derecha. Y atrás debe ser esto del fondo. Atrás. Bueno, al menos estamos siguiendo, ¿eh? Vale. Usar mapa. Ahora es derecha, izquierda, atrás. Derecha. Izquierda. Y atrás. Y aquí a lo mejor tendría que ser lo de la pala. Es que tendría que haber algo aquí, ¿no? No lo he hecho bien, seguro. A ver. ¡Ah, coño! ¡Vale! Vale, a ver. El legendario tesoro perdido de Melee Island. Vale. Esta ciudad reproducción de la historia de Melee Island ha hecho felices a miles de piratas, aprendices y a sus familias durante generaciones. Recuerda, hay otros piratas en esta isla. Y que no te pases con el tesoro. Deja algo para el próximo. ¿Y esto? Aquí yace un tesoro de valor incalculable. Bien, tendrás que cavar para poder creerlo. Pagado por la Cámara de Comercio de Melee Island. Vale, bien. Entonces, usar ala con la X. Esto no tardará demasiado. Bien. ¡Sí! Horas más tarde. Pues tenía que ser rápido, ¿eh? Hey, I think I hit something. Creo que he tocado algo. Oh, boy. Vaya. It's a t-shirt. Es una camiseta. Not my size, but a nice. No es de mi talla, pero es bonita. Well, I guess I should put all bueno, creo que debería volver a tapar el agujero. More hours pass. A few moments later. Bueno, lo tenemos. Pues hemos encontrado ya también el. Tenemos el tesoro, ¿no? En teoría. ¿Qué pone? A ver. He encontrado el tesoro de Melee Island y solo he conseguido esta estúpida camiseta. Bueno, pues lo tenemos. Tenemos el tesoro. ¿Puedo ir por aquí? Maldita sea. Ah, a ver. Vámonos por aquí. A ver. Vale, he salido, ¿eh? Y esto es lo del circo. Oh, qué pesados. Que no quiero ya hablar con vosotros. Pesados. Ya me iba. Venga, vámonos. Aquí. Ahí, a la casa del maestro de la espada. Pam, para, pam, pam. Vale. Ahora no sé si tengo que pelearme con él. Hostia. A ver. Ir al sendero. Pues no está aquí. Qué raro, ¿no?
Que no esté en otro lado o algo. There's no answer. Pues no está. Bueno, pues vamos a ver qué hacemos. Voy a ir al pueblo. Al menos, bueno, lo del tesoro lo tengo. Voy a hablar con los piratas, a ver si desbloqueamos algo. O a lo mejor, claro, no tengo que ir a hablar ya con el maestro, el profesor de la espada. Escucha, ahora estoy ocupado. Vengo más tarde. Bueno, vale, hombre. No, a lo mejor ahora puedo hablar con el tendero también y le puedo decir ya al de la tienda ese, al de el que donde conseguí la pala y la espada. A lo mejor puedo ahora decirle que me diga dónde está la maestra esa de las espadas. A lo mejor por ahí puedo descubrir algo. A ver, vamos a hablar con estos. Voy con cuidado. A ver. Mira, el chico que quería ser pirata. ¿Cómo han ido las pruebas? Volved a andar en el dominio. He encontrado vuestro legendario tesoro perdido. Descubriste el tesoro perdido, ¿eh? Eres un tipo inteligente. Puedes quedarte con esa camiseta tan guay. Tenemos muchas. Vale. Vale, pues de momento ya tengo esto, ¿no? Déjanos con nuestro Grog. Vale. Pues voy a probar eso que os decía. Ah, y además ahora tengo lo de la carne para los perros. Con lo que a lo mejor ya puedo entrar a hablar con la... con la de la isla. La gobernadora, vaya. Pero bueno, vamos a probar. He echado el ojo, muchacho. Si me robas algo, te rompo las piernas. Uy. ¿Qué quieres? Estoy buscando a la maestra de espadas. Ya te lo he dicho, no quiere verte. Quizás si se lo volvieses a preguntar. Vaya. Imagino que podría caminar hasta allí. Otra vez. Vuelvo enseguida. Y no toques nada. Vale, mientras. A ver si luego cuando vuelva. Ojo, estaba ahí él. Va a irme a la gobernadora. ¡Oh! ¡Ojo, ojo! Que lo puedo seguir. Hostia, pues me iba a ir a mientras tanto, a ver si me decía algo. A la casa de la gobernadora. Pero. Yo puedo seguir al viejo, tío. He visto justo cómo se iba. Hostia, pues mira, de puta madre, a ver. Vale, supongo que ha ido por aquí, ¿no? Vamos a seguirlo. Mucho cuidado. Sobre todo, con mucho cuidado. Hostia. Se me habrá ido, Mierda. Se me ha ido. Ay. Se me ha ido, creo. Escucha, estoy ocupado. Pues se le he perdido al viejo, tío. Pensaba que se había ido ahí. No sé. Vale. Joder, suerte que me he metido aquí, Amigo. Me cago en...
Estamos siguiendo bien, ¿eh? Por aquí. Con mucho cuidado. Vamos, con mucho cuidado. ¿Oh? Tocado esto. Toma ya. Encontrada. Prefiero quedarme aquí a escondidas. Hola de nuevo, Carla. Ya te dije que te fueras al cuerno. He venido en visita de negocios. Verás, vino un muchacho a mi tienda. Venga ya, malhumorado gruñón. Buscarías cualquier excusa para poder venir a molestarme. Bueno, es verdad. Pues ya está bien, me tienes harta. Date un paseo y no vuelvas a venir por aquí. Te podrían seguir y me convertiría en la otra atracción para los turistas de Melee Island. Tú te lo pierdes, Encanto. No me digas. Ahora lárgate. Vale. Pues hemos encontrado a Carla, la maestra de espadas. ¿Te atreves a acercarte a la maestra de la espada sin permiso? Y yo no te lo he concedido. Perdona, tengo que hablar contigo. Me voy a decir, pues, espérate a morir. Hola, he venido. Vendo estas cadenas de cuero. Perdona, tengo que hablar contigo. Lo dudo. Todo el que viene aquí viene a pelear. Seamos francos, estás aquí para mostrar tus dotes de los piratas jefes con la ilusión de poder ser un inmoral como ellos. Sí, acertaste de pleno, qué lista eres. Puedo ver por la expresión tan sarcástica que has sido entrenado a fondo por el capitán Smirk. Acabemos con esto. Bueno, va. Y espadas famosas en todo el Caribe. Hostia, esta no la conozco yo. Tía, pero esta yo no la conozco. Too bad no one's ever heard of you at all. Me ha servido, aunque sea diferente la frase. Mis enemigos más sabios corren al verme llegar. O sea, aunque ella usa frases diferentes, nosotros tenemos respuestas que nos sirven, Vale, huyen al verme llegar. A ver. A ver, estaría grabado. A ver, ¿qué podría usar? ¿Qué pena? Lo de la sangre era que era rápida. Tan rápido corres. Ahí está, está. Incluso antes de que huelan tu aliento. Toma ya, qué bueno. Nunca me verán luchar tan mal como tú lo haces. Esta. Hace pensar que alguien ya lo ha hecho. No, esta no lo ha hecho bien, Eres como un dolor en la parte baja de la espalda. ¿La de las almorranas? Toma, bien. Espero que tengas un barco para una rápida huida. Ya
¿Acaso quieres pedir uno prestado? Podría ser. El de. ¿Por qué acaso quieres pedir uno prestado? Ah. Why, did you want to borrow one? Pues si era esta. Joder, pero ¿cuánto I've got falta the para ganarla? courage and skill of a master swordsman. Tengo el coraje y no sé qué de un maestro. ¿El del trabajo de barrendero? O este, te habrá enseñado todo He lo que must have sabes. taught you everything you know. No, mierda, la ha cagado. My tongue Mi is lengua es más sharper hábil que than cualquier any espada. sword. Estaría acabado si las usas alguna trouble if vez. you ever used them. No, la estoy cagando. Ahora me lo está ganando ella. Only once have I met Solo he such a conocido a coward. uno tan cobarde como tú. I Quería wonder asegurarme if que you're sure estuvieras a you feel gusto conmigo. comfortable with me. Negará. Every word you say Una to palabra me que sea is por tu boca es stupid. una estupidez. Joder. No lo sé. Aquí ya me ha pillado, ¿eh? I'd be in real trouble if you ever Nada, used them. voy a perder porque no. Aquí ya me ha pillado. I give up. You win. I hope this teaches you a Espero que te haya dado lesson. una lección. Now scram. Ahora lárgate. Vamos a intentarlo otra vez. Ya no puedo volver a ella. Me jodas, tío. Oh, yeah. Qué va, no puedo, tío. Tengo que volver a hacer lo del viejo, tío. Bueno. Sí, tenemos que volver, ¿eh? Venga, hombre. Can be dangerous to your health. Perdón por las molestias, ya me iba. Bueno, voy a ir a buscar al anciano otra vez. Y nada, y a ver si conseguimos ganar la amiga, porque me acaba de fastidiar, ¿eh? Pero bueno, vamos a intentarlo otra vez. Bueno, pues volvemos a estar aquí en la casa de Carla, y vamos a ver si ahora podemos vencerla. O sea que, claro, de todo lo que he aprendido, yo pensaba que las preguntas I'm back. serían las Boy, are mismas you in trouble que con los this time? piratas que me he encontrado, pero no. Let's Lo get que, this over las with. respuestas sí que son válidas, pero las Shh. preguntas que There ella are hace o los no ataques que clever hace ella, moves that can help you now. ya no hay técnicas que te puedan salvar.
Sí que las hay, solo que nunca las has aprendido. Vale, bien. Acabé mi última pelea con las manos ensangrentadas. ¿Ya te están fastidiando otra vez las almorranas? No sé, no creo que sea esto. Bueno, podemos probar, lo de las almorranas, pero no creo que sea, Your hemorrhoids are flaring up again, huh? Ah, pues sí, sí que era así. Cada palabra que sale de tu boca es una estupidez. A ver, ¿te habrá enseñado todo lo que sabes? Nah, esta no es, creo. Que algunas no tienen, no sé cuál es. Es como un dolor en la parte baja de la espalda. Esta es otra vez la de la almorrana. ¿Por qué se la ha usado la primera vez esa que he fallado? Your hemorrhoids are flaring up again, ¿eh? Mis enemigos más sabios corren al verme llegar. Incluso antes de que huelan tu aliento. Hombre. Mi lengua es más hábil que cualquier espada. Está. Primero deberías dejar de usarla como un plumero. ¡Bien! ¡Lo hemos hecho! ¡Toma ya! ¡Sí! Ahora son forrar con todos tus amigos sobre cómo venciste a la maestra de espada. Necesitarás una prueba. Toma, esto les convencerá. ¿Qué me ha dado? Otra camiseta. Vencido a la maestra de la espada. ¡Qué desgraciados! Vale, bueno, pues nada, vale, por fin la hemos ganado. Así que ya nos podemos ir. Vale, y ahora me quedaría... Hola, ratón, ¿dónde está? Aquí. Espero que no me paren, vale. Ahora me quedaría enseñar la camiseta a los piratas. Y también nos falta ir a ver a la gobernadora Marley en su mansión, que era el último reto que nos queda, la última prueba. Así que vamos primero al bareto. Vamos a darles ya la camiseta. Así ya nos quitamos otra cosa de encima. ¿Cómo te ha ido, buscador de oro? Soy el espadachín más chapudas que jamás hayáis visto. Y bien, ¿has vencido a la maestra de la espada? Eres un tío duro. Puedes quedarte con la camiseta, nos sobran. Bueno,
Pues vale. Otra cosa superada. Vamos a seguir. Vale, siguiente paso es... A ver. ¿Hay algo nuevo aquí? Nah, no está igual. Vale. Vamos a ver a la gobernadora. Teoría con la carne esa que tenemos ahora como especiada, que diríamos, ¿no? Tendría que... ¡Ay, mierda! Me he vuelto a ir. Tendría que funcionar. Vamos allá. Vale. Vale, vamos por aquí. Bien. Vamos allá. Usar esto con la... Los perracos. Bien, bien, bien. ¡Hala! Important notice. Es importante, esos perros están muertos, están durmiendo. Ningún animal fue maltratado durante la producción de este juego. No animals were harmed during the production of this game. Muy buen detalle, sí señor. Vale, ya podemos entrar, va. Y podemos ir a esta puerta. Hay un jarrón. Cuidado. Esto parece una tarea para Fester Shinetop. Mierda. Hostia. Ouch. Coño, mira un jarrón. What the fuck? No, not the red button. It's a big, ugly, hairy yak wearing some white lips. Es un yak grande, feo, peludo y con labios. Empujar. ¿Qué puedo hacer? I can't move it. ¿Puedo hacer algo? Ahí. Vale. I'll need this. Necesito esto. I must be nuts. Debo de estar como una cabra. Está ahí dándose de hostias. He pillado unos labios de cera. Gophers. Insecticida, ardillas. Usar insecticida con grupo de ardillas. Hombrecillo gracioso. Mirar hilo fabuloso. Me da tiempo hasta de mirar cosillas, ¿no? I can't open it. No puedo abrirlo. Agarra la silla pesada. La silla pesada con Sheriff, por supuesto. Eso le tendrá un buen rato. Si es una lima, podría sacar el ídolo. ¿Pero qué ídolo? ¿Qué dice? ¿Qué tengo por aquí, tío? ¡Hola, hola, hola! La de cosas que he pillado. ¿Este de las ardillas era el de la cárcel o quería algo así?
Creo que es algún tipo de texto religioso. Libros, pam, pam, pam. I locked the sheriff in there. Encerrado al sheriff ahí dentro. ¿Qué es lo del ídolo, tío? A ver. Quita grapas. Unos labios de cera. La camiseta. Todo esto ya lo tenía. El que era el de las... El... Ya me está acordando el... El que está en la cárcel había dicho que le gustaba lo de la, que le gustaban las ardillas, tío. A ver, lo del, si le doy el repelente ese. Es que me acuerdo que en el primer capítulo había, me habló él de algo de las ardillas. A ver. Creo, vaya. A ver. Por probar. That doesn't seem to work. Eso no parece funcionar, ¿no? Usa. O con cerrojo. No. That doesn't seem to work. That doesn't seem to work. No funciona, ¿no? Ah, con el cerrojo. I don't think that'll open it. No creo que pueda abrirlo. Dice, no se te acercará ni una sola ardilla con este insecticida. No tendrás una lima, ¿verdad? Hombre, al ser un prisionero... ¿Crees que estaría aquí dentro si fuese así? Lo único que tengo es este pastel de mi tía Tilly. Puedes quedarte con ellos si me traes algo para librarme de esas ratas. No soporto los pasteles. Ah, vale, en vez de... ¿Es? Algo así. Bueno, a lo mejor, digo yo. No. ¿Cómo es dar? Dar. Exacto. Correcto. Tienes el pastel. A ver. It's heavy. Pesa mucho. Oh, ¿ves? A ver, ¿y cómo lo hago? ¿Usar? A ver, usa. ¡Ay, coño! ¿Cómo? ¿Qué he sacado la lima? Vale, pues vamos a usar eso del ídolo. No sé. Iba a usar el pastel con la rata por si se lo comía. Y había algo dentro. Que creía, al decir que pesaba, ya me imaginaba que había algo en el pastel. Pero bueno, no sé, me lo habré comido. Vale, ahora lo que no sé. ¿Dónde está lo de el ídolo? This door appears to be locked. I've got the file. Tengo la lima. Él lo va haciendo todo esto, aunque yo estoy ahí, pero no. Vale. Venga, se vuelve a liar, ¿eh? Hostia. That was a close one.
por los pelos, ídolo de Gardia. Al menos tengo el ídolo. Pero si aún no he acabado contigo. Oh, oh. Creíste que podrías largarte con el ídolo de múltiples brazos, ¿verdad? Verás, puedo explicarlo. Yo también. ¿Has envenenado los caniches domésticos de la gobernadora? Solo están durmiendo. ¿Has irrumpido en su casa? La puerta estaba semiabierta. Y ha robado una de sus más apreciadas piezas de arte. No, todo es al revés. No me digas. Bien, oigamos tu explicación. Me dijo que me lo podía quedar, solo iba a tomarlo prestado. No me sé, los jefes piratas me obligaron a hacerlo. Mírala. ¿Qué ocurre aquí? Gobernadora, he pescado a este gorila llevándose su ídolo. Ha dicho que le han obligado a los jefes pirata. No es la primera persona decente a la que llevan por mal camino. ¿Cómo? Ya me has oído, Fester. Realmente grave es cómo ha podido entrar estando tú de guardia. Sal de aquí, Fester. Yo me encargo de esto. Me encargaré de ti más tarde. Rogo que le disculpes, es nuevo. Soy la gobernadora Marley. Gobernadora Elaine Marley. Bueno. O sea, te obligaron a hacerlo los jefes pirata, ¿eh? Vaya bien, esto. Relájate, señor Threepwood. Sé por qué estás aquí. Créeme, no eres el primero que lo ha intentado. Aunque lo admito, casi nadie ha llegado tan lejos como tú. Vaya. Mi vigía me informó de tu llegada. Quise conocer desde el momento en que oí tu fascinante nombre. Dime, Guybrush, ¿por qué quieres ser pirata? No pareces uno de ellos. Tu rostro es demasiado... dulce. Vaya las opciones, ¿eh? Ya veo. Obviamente no tienes ganas de charlar, ¿verdad? Supongo que tienes otras cosas más emocionantes que hacer. Y no voy a malgastar su tiempo, señor Threepwood. Ah, se fue. No salen las palabras. Flechazo. Se ha enamorado de la amiga. Vale. Pues tenemos ya también el ídolo, con lo cual tenemos las tres pruebas hechas. Hostia, otra vez. ¿A dónde te crees que vas, Thromwald? Voy a poseer este ídolo en su caja fuerte. ¿Sabes que aún no es demasiado tarde para que seamos amigos? Perdón, el señor Shaintop, pero está bloqueando la salida. Lárgate, Fester. Esto. Podemos ser amigos, hombre. No es demasiado tarde para matarte y llegar a tiempo al bar de a la Happy Hour. Dame tu espada. Hostia. Este es el final del trayecto, pequeño merluzo. Ya no volverás a causar problemas en Melee Island. Mis planes para la gobernadora son demasiado importantes y están a punto de cumplirse. Y no dejaré que un aprendiz de pirata como tú los estropee. Hasta nunca, don Catarrarota, como te llames. Ay, buah, la hostia. Vaya. Quizás resulte ser un buen día después de todo. Qué cabrón, nos ha tirado. Vale, esto, si no me equivoco. No me acuerdo, ¿ves? Esto tenía que agarrar el ídolo. Con esto creo que voy a necesitar una espada. Esta servirá. Ojo. El barco de Lecha que se va. ¿Qué ha sido eso? Estoy tan confuso. Oiga, ¿qué haces aquí? Han raptado a la gobernadora.
¿Qué? ¿Quién lo ha hecho? LeChuck se la ha llevado en el barco que acaba de zarpar. Lo pilló a solas cuando ella bajó a rescatarte. Me temo que ya no la volveremos a ver. ¿Dónde has estado todo este tiempo? ¿Durmiendo? ¿Dónde han ido? ¿Por qué crees que no la volvemos a ver? Reuniré una tripulación y un barco y la rescataré. Eso no va a ser fácil. LeChuck se ha llevado a la gobernadora a su guarida en Monkey Island. Mucho me temo que no hay pirata lo bastante valiente como para seguirle. Aún así, te deseo buena suerte. Ah, sí, casi se me olvidaba. Dejaron esta nota. Toma, pero no creo que te guste lo que pone. Oh, gobernadora, ¿por qué tuviste que arriesgar tu vida por mí? A lo mejor te importaba más de lo que creía. Y ahora me doy cuenta de lo mucho que te quiero. La gobernadora se ha metido en esto por mi culpa y juro sacarla de ese lío, aunque tenga que navegar yo solo a Monkey Island para rescatarla. Me ha dado una nota. Atención, piratas de Melee. Vuestra gobernadora está sana y salva a mi lado, tal y como siempre quiso estar. Si intentáis encontrarnos, todo acabará en un horrible desastre. Os saluda atentamente, Capitán LeChuck. Vale. Bueno. Lo que está claro es que... Hostia, no hay nadie aquí ya. Ah, ¿puedo pillar las jarras? A ver. Está llorando alguien, tío. Agarrar jarra. Sí, me las puedo llevar, ¿eh? Me las voy a llevar. Aquí hay otra. Mientras llora el desgraciado este, yo voy a pillarlas, ¿eh? ¿Qué le pasa, tío? Y ahora no están estos ya. Ahora que había ganado las pruebas. ¿Qué pasa, viejo cascarrabias? La gobernadora no está. LeChuck y su tripulación fantasma vinieron y se la llevaron. Y se fueron con el viento espiritual en el barco fantasma. Siempre fue buena conmigo. Perdía convenientemente los informes de sanidad, lógicamente a cambio de pequeños favores. ¿Qué pasará con mi negocio? ¡Ay, qué desafortunado soy! Pobre hombre. ¿Qué puedo hacer para salvarla? Debes conseguir un barco e ir a buscarla. El refugio de LeChuck está en Monkey Island, todo el mundo lo sabe. No me preguntes cómo. Solo has de buscar una forma de llegar. ¿Por qué de hacer eso? ¿Dónde puedo conseguir un barco? ¿Vendrás conmigo? Ay de mí, no puedo navegar. Una vieja herida de guerra, menudo. Seguro que lo entiendes, vaya. ¿Y dónde puedo conseguir un barco? Pues el astillero de compra-venta de Smiling Stan, como todo el mundo. Dile que vas de mi parte, somos viejos amigos. Dame un trago. Cógelo tú mismo. Vale, allá voy. Buena suerte. Cuídate y llévate los guantes y las chanclas, ¿eh? Y no olvides escribir, idiota. Adiós. Vaya. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Queda trozo de carne. ¿Puedo pillarlo? Pues sí. ¿Esto qué? ¿Otra vez lo uso o algo o qué? Usa carne.
Vale. ¡Au! Got it. Vale, lo vuelvo a tener, ¿eh? Mesa. I don't see anything special about it. No veo nada que tenga especial. A ver, usa jarra con barril. Esto está fundiendo la jarra. ¿Cómo? Que se derrite. No entiendo. Mira la jarra, está ahí. Hostia, ¿qué pasa? Destrozada. A ver, usa. I can't reach it. Hostia. Se va deshaciendo, tío. A ver, estos. ¿Puedo hablar? Espera, espera. Quería hablar con estos. ¿Sabéis que han raptado a la gobernadora? La verdad es que ya nos habíamos enterado. ¿Por qué estáis ahí parados en vez de estar solucionando el problema? Voy a buscarla. Voy a buscar a esos inseridores raptores de autoridad. ¿Estáis conmigo? I'm going after those immaterial authority figure nappers. Are you with me? Pues no. La gobernadora sabrá defenderse por sí sola. Y estamos un poco ocupados, casquerosos, tío. Y hemos de pensar en el circo. Tenemos que encontrar al elefante. Y a la rata. Así es. Y quitaros de encima estas actas. Lo siento, no podemos ir. Vale, a ver este. Perdone, pero podría... Ah, sí, eres tú otra vez. Ya te he dicho que solo existe uno. Vale, no, nada. A ver, estas a lo mejor se une la... Aquí estaba la... La tía esta, ¿no? Oye, he vuelto. ¡Socorro! ¿Has vuelto para conocer tu futuro? Sí, debo ir en busca de la gobernadora antes de encontrar a otros que te ayuden en tu causa. Antes de encontrar a otros que te ayuden. Vale. Odio este destello. Me hace ver puntitos. Silencio. Estoy teniendo otra visión. Debes... ¿Debo qué? Debes viajar a Monkey Island. Vale, crack. Cuando llegues tendrás que encontrar al pirata fantasma LeChuck. Se esconde en las profundidades de Monkey Island. Solo existe una cosa que pueda destruir a LeChuck. Una antigua raíz. Una vez preparada la raíz, puede destruir a un fantasma con solo tocarle. Yeah. Estoy teniendo más visiones. Suéltalo ya. Veo los caníbales que viven en la isla. Te están ayudando. O te están zampando. No lo puedo terminar. La visión se está perdiendo. Asqueroso, tío. Genial. Ahora sal y encuentra a la que te ama. Pero ándate con cuidado. No te preocupes, me cuidaré de LeChuck. No te cuides de LeChuck, sino de ti y de lo que encuentres. Lo que encuentres sobre ti mismo y sobre tu mundo. Te aterrorizará. Ay, Dios. Y ahí lo deja, ¿no? La tía. Toma ya. Vale, pues no, esta no se une a nosotros, pero...
Y necesito tripulación. A ver, esto es nada. El cocinero, nada. A ver. No, le puedo preguntar al viejo. Aquí sigue sin haber nadie, ¿no? No. Y nada. ¿Hay alguien? ¿Puedo ayudarle? Dirige a la mansión de la gobernadora. ¿Ha venido por lo del saqueo? Sí, me empiezo a gustar el saqueo ahora que soy pirata. A lo mejor así entro, ¿no? ¿Y tiene usted reserva, señor? ¿Reserva para saquear? Claro que tengo. Vaya, no tengo reserva. ¿Debería haber llamado antes? Por supuesto que tenía que llamar antes. Este sitio es muy popular. Veamos. Estamos completos durante las siguientes 5 horas. Pero quizá le pueda incluir sobre las 2 en punto. ¿Le parece bien? Sí, me parece bien. Genial. Le apunto uno para sacar la mansión a la jornada a las 2:30. Y están flipados, tío. ¿Y este qué? ¡Han raptado a la gobernadora! ¿Qué? Toma, mira, esta nota. ¿Han raptado a la gobernadora? Eso me hierve la sangre. Me apetece patearle el trasero a alguien. Vaya. Me pregunto si habrá dejado la puerta abierta. Si te libero, ¿te unirás a mi tripulación? ¡Claro! ¡Claro que sí! Estaré endeudado eternamente a quien me libere. Entonces, aquí estoy. Vale, ya lo sé. Ahora me acuerdo de esto. Por eso lo del grog. Se va fundiendo. Tengo que llegar. Es que me sonaba mucho esto de las jarras. Otra vez. De grog. Tengo que ir hasta él. Fundir la celda con el grog. Pero como se va fundiendo las jarras, porque es súper radioactivo, tengo que irlas intercambiando, cambiándolas antes de llegar, para que no se fundan. Mira, ¿ves la que he perdido? La puedo volver a pillar. Y ahora lo que tenemos que ir haciendo es eso. Ir intercambiándolas para que no se funda. A ver si hay suerte. A ver. Usa con barril. Y ahora voy aquí. Primero voy a verme una. Vamos a salir de aquí. Y ahora ya en esta. Cuando salga de aquí. Con esta. Vale. Ah, vale, vale. ¿Veis que aquí veo como la jarra? Mira, mira, es que no dura nada, tío. Es una mierda esto, ¿eh? Aquí. Usa jarra con jarra. Vale. Vale, no me la juego. Jarra con jarra. Vale, genial. Y aquí usa jarra con de rojo. ¡Mira que bien! ¡Un trago! Tengo muchísima sed. Toma ya. ¡Anda! Pensar que yo antes bebía esa cosa.
¡Estoy libre! Oh, yeah. Thanks. Ah, sí, gracias. Sucker. ¡Bobo! ¿Cómo? But, pero... Do we still have a deal? ¿Pero no teníamos un trato? I'm sure he'll be back. Estoy convencido de que volverá. Sí, hombre. Me dio su palabra de pirata. Sí, sí. Seguro. Palabra de pirata. ¡Qué nudo, crack! Mientras tanto... Habiendo regresado de Melee, LeChuck y su tripulación hallan su escondrijo en los ríos subterráneos de Monkey Island y echan el ancla. Capitán, señor. Solo he venido para felicitarle por la misión del secuestro. Hostia, ¿que el tío este era el LeChuck? Capitán. Capitán, ¿se encuentra bien? O sea, el sheriff era LeChuck. Nunca he estado mejor. ¿Cómo está la prisionera? Ah, sí, la prisionera. Tuvimos un problema. ¿Problema? Nada importante, señor. Todo está bajo control. Escapó un par de veces. Pero la hemos encerrado en el bergantín. Nadie puede entrar ni salir de allí. Por tu propio bien, espero que no. Tres años de trabajo casi destruidos por mi muerte, no pienso arriesgarme ahora. ¿Ya se ha encargado el señor Threepwood? Guybo Threepwood ya no será un problema. Ahora mismo se encuentra a 6 metros bajo el agua. Seguramente hinchado como un globo. Los cangrejos estarán comiéndole los ojos. Y los peces picoteando sus dedos. Casi me apetece estar allí para ver el espectáculo. Ah, sí, señor. Qué asco. Claro que apetece. Y ahora comprueba la raíz. Asegúrate de que está bien segura. Voy, voy, capitán. Bueno, pues nada. Esto de la raíz me tiene intrigado, ¿eh? Vamos a seguir. Vamos a ir a ver a Stan, ¿no? Un clásico del juego, el vendedor de barcos. Y que nos venda el barquito. ¿Era esta? ¿Era aquí? ¿Por aquí? No. No, era aquí, ¿no? No, 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 espera. No, es aquí, perdón. Mercado de barcos usados. No, aquí había el tío ese que tenía. Que no nos dejó estar mucho en su casa. Míralo, aquí está. ¡Hey, soy Stan! De barcos de segunda mano, Stan. Y haría hasta el pino para hacerte una buena oferta. ¿Qué tipo de barco estás buscando? ¿Grande? ¿Rápido? ¿Lento? Busques lo que busques, yo lo tengo. Y si no lo tengo, te lo conseguiré. Quiero hacerte una oferta a la que tú salgas ganando. Porque si a ti no te satisface, no me satisface a mí. Pero sé que hoy saldrás contenta de aquí. ¿Y cómo lo sé? No tienes más que mirar estos barcos. Tengo un surtido para todos los gustos. Vamos a echar un vistazo. Dime, ¿qué te interesa ver hoy? Quiero ver el mejor barco que tengas, algo que sea muy caro, que no sea muy caro, pero que sea duradero. Entonces que les pongo de mucho dinero, el barco azul de la autofenecina es fenómeno. La verdad es que me gustaría pensar un más. Venga, algo que no sea muy caro, pero duradero. Calidad asequible. Vaya, pero si ese es mi lema. Tengo un hueco hecho a tu medida. Ven aquí.
Joder. Vaya, veo que eres un tipo que va al grano. Pero también noto que ante todo buscas calidad. Pero nota la forma que vistes. Un vendedor, ¿eh? Dominante, como esta preciosidad. Viene de un país situado muy al norte, un marco vikingo. Donde el mar no perdona y los hombres son de hierro y... Oye, no serás de allí, ¿verdad? Es que cabrón, como lo cabela. Tienes un tacto un tanto nórdico al cerrar tratos. Como decía, esto sí que es una buena inversión. Hablemos de doblones, tus doblones. El dinero no es problema. Ah, no más de 174 doblones. No, estás... Y si a lo mejor me hace un crédito, tío. Voy a comprarlo a crédito. Perdona, muchacho. Ni dejo ni pido prestado. Esa es la filosofía del viejo Stan. Si tienes un empleo, puede que el tendero del pueblo te dé crédito. Entonces podríamos empezar a hablar. A menos que, claro está, tengas otros medios para financiarlo. Bueno, pues tengo esto. A ver, a lo mejor me lo da. Ah, no más de 100. Me alegra que este barco no tenga... Porque si lo estuviese, te daría una bofetada. No creo que lleves el timo bastante efectivo para esta transacción. No tendrás otro remedio que... No tendrás otro medio de financiación, ¿verdad? Cuello de goma. ¿Uno de esos pollos con una polea en medio? ¿A que me lo vende? Yo tengo uno. Ah, mierda. No tendrás otro medio de financiación, ¿verdad? Es a lo mejor este barco no está hecho para mí. Vale, pero tengo otros 5 tipos que quieren ver esta preciosidad. A ver. La verdad es que no dispongo de mucho dinero. No temas. Todos los barcos que vendo son una ganga. Pero si realmente buscas uno, tengo un 8 a tu medida. Ven por aquí. What? Eres el famoso Sea Monkey. El único barco que podía llegar a Monkey Island. Y volver con una tripulación sana y salva. O más bien, algo sano y salvo. Verás, los antiguos dueños de este barco eran 2 piratas aventureros. Emprendieron un viaje con mucho para buscar el legendario secreto de Monkey Island. Y como muchos antes, desaparecieron para siempre. Su destino, un misterio. Casi tan misterioso como la forma en la que este barco llegó a Melee Island sin un solo humano a bordo. Ah, lo llevaron los monos. Algunos dicen que volvió con una tripulación de chimpancés. ¿Chimpancés? Si no hay chimpancés en el Caribe. Oh, cállate, es un buen cuento. Como iba diciendo, esta es mi preciosidad. Es decir, hasta que alguien me haga una buena oferta. ¿Cuánto te quieres gastar? Lo de antes, ¿no? No más de 174 piezas de 8. Este barco tiene un precio muy razonable, aunque no tanto. Creo que tampoco tienes suficientes doblones para esta transacción. ¿Tendrás algún otro medio de pago? ¿Verdad? A ver, el dinero no es un problema. Bueno, a mí sí que lo es. ¿Cuánto tienes? Vale. Okay, but I tell you, I got a feeling you're gonna leave here today with a new. Para lo que está claro es que no tengo dinero para pillar nada. El arco azul del lado de tu oficina es fenómeno. Claro que sí. Es mío. Y no está a la venta. ¿Qué más te puedo enseñar? Claro, claro, piénsatelo. No quiero que te sientas presionado ni nada de eso. Hasta luego. Vale, está claro que necesito crédito o algo. ¿Por qué?
con esto no voy a hacer nada. Se me ha olvidado darte mi tarjeta. Y aquí tienes algo para no olvidarme. ¿Qué me ha dado? ¿Una brújula? Una brújula super magnética. Con tu retrato en ella. Así es. Siempre apunta directamente hacia aquí. Por si buscas una buena oferta, así sabrás dónde dirigirte. Estaré aquí mismo cuando vuelvas. Pero no te puedo garantizar que sigan aquí estos barcos. Vale. Hoy se están vendiendo como churros. Apenas me queda stock. Ya volverá. Vale, espérate. Qué pesado, no me deja hacer nada. No me deja hacer nada, You know why they come back? Just look at all these ships. I've got something for everyone. Come, take a look around. ¡Cállese, señor! ¡Que me quiero ir! So, what else can I show you? Quiero que te calles. Actually, I'd like to go think about it some more. Quería mirar si... entrar otra vez sin hablar con él. A ver si la máquina de refrescos. O tengo alguna moneda. Oh, qué pesado. Sí que me las la has dado. Te daré otra por si acaso, dice el desgraciado. A ver. Ahora vamos aquí. A ver. ¿Sabes algo de la gobernadora? No. Como ya dije, creo que no la volveremos a ver jamás. El viejo este me recuerda al Fred, que es el doctor de Maniac Mansion. Muy bien, hombre. Fantástico estos controles, ¿eh? Maravilloso. Otra vez, no, tío. Ya la he liado. Qué manía con esto, ¿eh? Vale, ha dicho que el tendero nos puede dar crédito. Que necesitamos un trabajo o algo fijo, también ha dicho. Así que bueno, vamos ahí. A ver si lo podemos enganchar. ¿Qué me ha dado? ¿La tarjeta? No está. La brújula sí, ¿eh? Vale. ¡Hey! ¿A dónde has ido? Otra vez el rollo de ese que le he hecho ir hasta ahí para nada. Vale, bla, 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 bla. Vale, vale, muy bien. Vale. Venga, señor, si vas cada vez, hombre, no te preocupes. Vamos a hablar con él. ¿Qué quieres? Quiero obtener una carta de crédito. ¿Ah, sí? No me digas. ¿Tienes trabajo? Sí, claro que sí. De acuerdo. Cogeré una de mis cartas y la rellenaremos. Hostia, no me he quedado, tío. O sea, oh, para ver la combinación. Veamos. ¿Qué trabajo me dijiste que tenías? La verdad es que estoy entre trabajos. To be honest, sir, I'm between jobs. I appreciate your honesty. Aprecio tu honestidad, pero no he llegado a los 83 años por primo.
No hay trabajo, no hay crédito. Vuelve a visitarme cuando tengas trabajo y hablaremos. A ver si me quedo con la copla. ¿Cómo lo abre? Espérate. Voy a hacer una... guardar partida. Vamos a hacer un truquito. A ver. 1, 2, 3. Vale. Creo que lo tengo, ¿eh? Creo que lo tengo. Vale, entonces ahora si le digo que se largue, me sale bien. I'm looking for the swordmaster of Melee Island. Look, I told you she doesn't want to see you. Maybe if you asked her again? Quizás si lo volviese a preguntar. I guess I could hike all the way over there again. Be right back. A ver. Don't touch anything. A ver, vamos aquí. Pasa que, claro, como... A ver. Vale. ¡No! Claro, no es así, tío. ¿Cómo puedo hacerlo? A ver. Era así. Ahora. Retirar y le doy a empujar. No, pero es que... ¿Cómo hago para que me que lo haga bien? Davy Jones Lockers, the last word in theft, fire, and grog-resistant storage devices. El problema es que no vuelve a donde quiero. Ahí es, para tirar es esta. ¿Y ahora? ¿Le doy a esta? No. Cerrar manija. Cerrar manija. Nada, es que le dé como le dé. ¿Qué quiera? Creo que así. Espera, tengo una idea. Tengo una idea. Vale, vale, tengo una idea, tengo una idea. ¿El botón diferente? No. Es que no lo entiendo. No me deja, tío. A ver. Bueno, pues vuelve. No sé. Voy a investigar cómo se hace esto, porque ahora mismo... No entiendo cómo se hace. Lo voy a dejar ya por aquí hoy. El directo lo vamos a dejar por aquí. Y ya iré investigando cómo se hace esto. Nos vemos en el próximo directo de Monkey Island. A ver si consigo saber cómo va la manija para el otro lado. Porque si no, lo tengo jodido. Adiós.